En estas montañas del Catatumbo, el 10 de diciembre del 2004, Salvatore Mancuso, jefe de los paramilitares, anunció en la finca Brisas de Sardinata la desmovilización de su bloque predilecto, el bloque Catatumbo. Como ustedes se darán cuenta, estamos todos los hombres de la estructura del bloque Catatumbo concentrados hoy aquí en Campo 2. La voluntad es total, avanzamos hacia la construcción del camino que conduce a la paz en este país. Sin embargo, 15 días más tarde de los anuncios de desmovilización de Mancuso, sus hombres reaparecieron. El 25 de diciembre sembraron el terror en estos caminos, en este corregimiento de Santa Inés de Norte de Santander. Contravía llegó al caserío. Es la primera y única cámara que recogió estos testimonios y que solo hasta hoy conocen la luz pública. Cuando nosotros vinimos, pues que nosotros llegamos, estaba tirado ahí, muerto. ¿Cómo? Ahí estaba donde lo mataron. ¿Cómo? ¿Al que mataron? A Dion Ángel. ¿Quién fue? A Dion Ángel. Dion Ángel quedó ahí. ¿Que lo mataron cómo? Pues según lo a palo y a piedra y lo engajaron la cabeza. Como a las 8 de la mañana llegaron y entonces yo me iba de mañanita para buscar un macho. Y cuando llegué, entonces ya han amarrado el muchacho y se lo han traído. Y la mamá le dijo que porque lo llevaban, que él no era ningún guerrillero ni que él debía nada. Dijeron, no, lo vamos a llevar ahí para una investigación, ahí para el caserío. Cuando nos llegó la razón, que ya yo estaba para venir y para acá, ¿no? Cuando nos llegó la razón es que lo han matado aquí. ¿En total cuántas personas mataron esa noche, esa madrugada? Aquí mataron 4. Y el que mataron allá, Vega Mutilonia, otro, son 5. Y otro que mataron a las pajitas son 6. Testimonios como este confirman que poco o nada del cese de hostilidades se está cumpliendo y que prometió un día la comandancia paramilitar para iniciar el proceso de paz con el gobierno Uribe. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie. Y aunque las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno demuestran una disminución de las masacres cometidas por paramilitares en un 33%, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, después del acuerdo de cese de hostilidades, las acciones contra la población continúan. En junio del año pasado mataron al candidato a la gobernación de Norte de Santander, Tirso Vélez. Mataron a la directora del Parque Tayrona, Marta Lucía Hernández. Le quemaron la planta de los pies a la periodista Inés Peña de la Organización Femenina Popular. Masacraron 5 personas en Puerto Libertador, Magdalena Medio. Y en Arauca generaron el desplazamiento en Betoyes y Corocito. Y desde Ralito, según la Fiscalía, don Berna ordenó el asesinato del diputado de Córdoba, Orlando Benítez. Son personas desmovilizadas del conflicto. Delincuentes que se desmovilizan en la ciudad para hacer política. ¿O cómo explica el día, doctor Germán Vargas, que corrieron al señor Berna y que anunciaron su detención y su posible extradición, que se haya parado el tránsito en importantes zonas donde hay influencia en Medellín? No, negar la influencia a los paramilitares. ¿Creen que está mal que se hayan desmovilizado ya? No, es que no se han desmovilizado, no se han desmovilizado. ¿Pero quién cree que está mal? Ojalá, Germán, se desmovilizaran de verdad y abandonaran sus estructuras paramilitares. Ustedes y nosotros saben que la influencia paramilitar en el Estado colombiano y en la sociedad no ha disminuido, Germán. Y los hechos continúan. En octubre del año pasado, El Tiempo denunció la paramilitarización del país. El Espectador, por su parte, denunció cómo los paras se apropiaban de los dineros públicos. Y más recientemente, 11 diarios del país denunciaron cómo las autodefensas estaban detrás del juego de apuestas o de chance, o ya estaban apoderadas de él. Ahora se les acusa de estar lavando a chorros dineros provenientes del narcotráfico. ¿Es eso un cese de hostilidades? ¿Cómo es posible que no se acepte que hay un lavado impresionante? Que entre otras cosas uno se pregunta por qué la ley se está demorando tanto en ser aplicada. ¿No será que le están dando espacio a los paras para que vendan la coca que tienen acumulada, para que laven todos los activos que pueden? Eso es transparente. Sin embargo, la sociedad colombiana está ciega en ese sentido, o no lo quiere reconocer, o hay demasiada gente involucrada en esto. Entonces la falta de transparencia a veces obedece a que la gente no quiere ver.
Además, los señalamientos de que no se cumple el cese de hostilidades hoy no solo vienen de la izquierda, ni de los defensores de derechos humanos. Es el Partido Liberal, el partido del presidente Uribe, el que hace las denuncias sobre la envergadura y otras anomalías del fenómeno paramilitar en Colombia. Yo creo que no se podría afirmar, por lo menos yo no tengo evidencia ninguna para afirmar que el gobierno intencionalmente esté permitiendo que los paramilitares se transformen y se fortalezcan, o que sea de interés del gobierno hacerlo. Pero lo están haciendo a la vista de todo el mundo, y lo que me parece grave es que el gobierno no ha hecho una sola descalificación. El señor Báez ha salido en muchos noticieros a decir que van a hacer listas, dónde son las listas, quiénes son los tipos, cómo van, que van a legalizar los negocios, y no ha habido una sola descalificación del gobierno. No creo que el gobierno tenga mala intención, pero se ha hecho de la vista gorda y no ha descalificado ese proceso. La doctora Cecilia dice que el gobierno está tratando a los paramilitares como amigos, ¿cómo así? Es que es muy blando el tratamiento. Es que yo sí siento que se le están haciendo demasiadas concesiones. Es que, ¿cómo es posible? A mí el tema de la... Primero el tema de la ley. Es decir, es que, ¿cómo es posible que unos paramilitares que han hecho una contrarreforma agraria con cifras tan impresionantes como la que ha mostrado la Contraloría de 4 millones de hectáreas, que tienen al sector rural perdiendo la base de su producción, ¿cómo es posible que a esos señores no se les exige ninguna reparación? Sí, y al contrario, ni siquiera la verdad. Entonces, ¿eso no es un tratamiento como de amigos? Además, mire, otro tema, ¿puedo? Otro tema que me preocupa, la prueba de que hay amistad es que en las listas de los uribistas están entrando los paras sin haber, los señores reconocidos como paramilitares sin haber pagado ningún precio. Entonces, si eso no quiere decir que hay entre el uribismo y el paramilitarismo una relación de amistad, entonces dígame, ¿qué más puede probar eso? Si no rompemos el eje que liga al narcotráfico, la violencia y la política, ellos van a romper la democracia. Un procedimiento de esa naturaleza requiere un gran consenso nacional y requiere que al finalizar el proceso se desmantelen los aparatos paramilitares. Y los militares en este momento están haciendo política, haciendo negocios y cometiendo crímenes. Lo que se ve no es transparente. La forma como se tramitó la ley no fue transparente. La manera como se vienen presentando determinadas definiciones no ofrece la transparencia requerida para tener credibilidad, para tener confianza. Yo apoyo el proceso de paz con los paramilitares, pero sobre la base de que le sirva a los colombianos para lograr la reconciliación. Y si no se desmantelan los aparatos militares, económicos y políticos, y no se están desmantelando, entonces no hay transparencia. A pesar de todo ello, a pesar de los 1.300 muertos y desaparecidos y de las denuncias anteriores, no se ha vislumbrado nunca que el gobierno públicamente, ante los desmanes y la falta de cese de hostilidades, haya tenido la intención de congelar o de suspender el proceso. Hoy se da aquí un nuevo paso para la pacificación de Colombia. Un número significativo de miembros de las autodefensas que han venido operando en este territorio entregarán sus armas y se reincorporarán a la civilidad. La administración Pastrana, en su proceso fracasado de paz con las FARC, con hechos similares, y a pesar de haber aceptado negociar sin cese de hostilidades, para estas alturas y con tales desmanes, ya hubiera congelado o suspendido el proceso. He decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy. Resulta paradójico. Uribe hizo campaña con base a los desmanes de las FARC en el marco del proceso de paz con Pastrana. Hoy esos mismos desmanes, en un nuevo marco de proceso de paz con las autodefensas, siguen apareciendo, pero pasan desapercibidos. Y es cuando uno se pregunta, frente a estos hechos, ¿dónde está la seguridad democrática? Y además queda la sensación de que el único objetivo de esta política es el combate a la guerrilla. ¿Se está paramilitarizando Colombia? Mire, en los 80 se narcotizó. Hace 10 años el énfasis y la presencia de la guerrilla y del paramilitarismo en Colombia es muy grande en muchos estamentos. El presidente Uribe lo dijo hace unos meses, cómo se había incrustado en el sistema de salud, en las ARS, etc. El señor Mancuso sugiere que una participación importante porcentual en el Congreso hace presencia. El sur y norte del país en ocasiones está permeado por ese fenómeno. Lo importante es
buscar la erradicación, buscar la incorporación a la vida civil colombiana, con hechos y con demostraciones, no que sea un pretexto para que sigan negociando y llenando sus arcas. Hay que hacer un ejercicio de fortalecimiento y blindaje de la institucionalidad en los organismos de control, en la fuerza pública, en todo aquello que preserve la seguridad de 45 millones de hombres y mujeres colombianas. Aquí no podemos tener ciudadanos de primera, segunda y tercera clase en ese campo. Y todo lo que sean excesos fuera de la institucionalidad lo reprobamos. Nosotros hemos reprobado siempre todas las formas de violencia. Y hemos estado en contra de todos los actores del conflicto. Y estamos convencidos de que el manejo de las armas tiene que ser un monopolio del Estado colombiano. Y hay que jugársela toda contra el secuestro y lo que vulnere la condición humana. Y hay que apostarle todo lo que sea acto de violencia en contra. Y este es un sector, estos son unos sectores sociales, empresariales, que piensan fundamentalmente en el país y creen en el país. Usted ha sido testigo de excepción. Claro. Cómo llevamos pedaleando años enteros por la búsqueda de la paz, que tendrá que llegar más temprano que tarde y por las vías de la civilidad. Nos estamos demorando, pero hacia ya tendremos que llegar. Cualquier grupo armado ilegal es una amenaza para la democracia. Pero hay que resaltar que el fenómeno paramilitar, por sus ciertas características, es una amenaza, pero muy grande, muy grande. Y probablemente aún más grande para la democracia que lo grande que es la amenaza también de las FARC y EP. Porque realmente el fenómeno paramilitar ha significado también nexos individuos entre personas que pertenecen o que sean o que son funcionarios del mismo Estado. No porque haya una política sobre esto, pero se han dado estos casos y se dan todavía en varios casos. Entonces significa que se necesita, para defender el mismo Estado de Derecho, asegurar que estos nexos se rompan completamente, ¿no? Y en ese sentido nos parece que, como ahora estamos frente a negociaciones entre el Estado legítimo y grupos paramilitares en la SAUC, es muy importante velar por estos aspectos también. Y eso forma parte justamente de una justicia transicional que honre adecuadamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Para la muestra de ese poder paramilitar, recordemos este caso. Este es el alcalde de Robles Sucre, Eudaldo Díaz Salgado. El 1 de febrero del 2003, en un consejo comunal, delante del presidente Uribe, denunció que lo iban a matar por haber denunciado al gobernador de la época, Salvador Arana, de corrupción. Se están buscando dos cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución, y después de la destitución viene mi muerte. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Señor presidente, en tercer lugar le voy a pedir una cosa. Que usted vea lo que le digo, es una vida. Soy un mandatario, soy una persona, además de una persona, un alcalde. Usted medie, para que los procesos míos los saquen de aquí. A ver, señor alcalde. Yo permita, señor presidente, hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo, con el mayor gusto, y es nuestro deber. La denuncia que usted ha formulado, le voy a pedir a la doctora Ani Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. El alcalde acusaba a este hombre, Salvador Arana, de orquestar la corrupción en el departamento de Sucre. Eduardo Díaz, el alcalde, 2 meses después del consejo comunal, fue desaparecido y apareció muerto el 10 de abril del 2003, con visibles muestras de tortura. En el proceso, consta, según varios testigos, que fue Arana el autor intelectual de la muerte del alcalde de Robles, con la ayuda de varios paramilitares. Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República, hizo los nombres, puso los nombres concuerdan con otros testimonios, fue asesinado, era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político en toda la costa atlántica. El único, y lo mataron. ¿Y el presidente qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país. En vez de hacer lo que debería hacer,
¿Qué es eso, señor ministro del Interior? Explíqueme, ¿eso se llama decencia? ¿Eso se llama inteligencia? ¿Qué es cinismo? ¿Qué es? Arana terminó su periodo como gobernador en diciembre del 2003 y Uribe lo nombró encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Chile, a pesar de que para la fecha ya se encontraba involucrado, aunque aún no llamado a juicio, en el proceso por el asesinato del alcalde de Robles. Lo increíble de la historia es que la seguridad democrática para este caso no ha servido para protegerle la vida al alcalde, a los testigos y a los familiares del alcalde asesinado en uno de los hoy considerados más delicados procesos que lleva la Fiscalía. Estamos siendo perseguidos, amenazados, los familiares de Tito Díaz. Enriqueta Díaz denunció que en menos de 20 días otro testigo del crimen de su hermano Eduardo Díaz, alcalde del Roble Sucre, fue asesinado en el barrio Ipanema de Sincelejo. Se trata de Isaías de Jesús Villoria. Su hermano Juan Pablo aparece en una de las grabaciones de audio que tiene la Fiscalía, donde compromete al ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana, en el crimen del alcalde del Roble. Con este, 7 testigos del crimen han muerto. David Romero Pozo, escolta de Eduardo Díaz, asesinado en junio de 2003. Los hombres del paramilitar Rodrigo Mercado lo utilizaron para seguir a Tito. Daniel Cuesta Bader sabía de toda la operación para cometer el crimen, asesinado en agosto de 2003. Diógenes Mesa Villacop, el mesero que escuchó quién ordenó la muerte de Tito, asesinado en marzo de 2005. Salvador Correa Ospina, alias El Tigre, fue quien vigiló a Tito en la finca donde estuvo secuestrado, asesinado el pasado 13 de agosto. Juan Carlos Jiménez Pérez, alias Caliche, quien hacía parte del grupo paramilitar de Mercado Pelufo, asesinado el 15 de agosto. Y Eliezer Alfonso Villegas Mercado, alias El Diablo, participó en el crimen, asesinado el pasado 21 de agosto. El séptimo fue hace una semana y Enriqueta asegura que ella será la próxima víctima. Contravía. Estamos entrando en este momento a la población de Toribío. Aquí, en medio de estas montañas. Pichiquí. Santa Fe de Realito, Tierra Adentro. A la comunidad de paz de San José de Apartado. La otra Colombia en el Caguán. El Resguardo en Vera Catío. La comuna 13 de Medellín. San José del Guaviare. Cali. Península de la Guajira. Con el atrato, un buen trato. Desde Barcelona. Desde París, Francia. ¡Ese es el tema de hoy en Contravía! ¡Bienvenidos! Contravía. ¿Cómo cruzar el mar sin mojarse? ¿Cómo hablar sin abrir la boca? ¿Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte? ¿Cómo sentir sin estar ahí? ¿Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta? Necesitas para expresarte en un mismo lugar. ¿Qué esperas para hacerlo? Exprésate. ETV. Contravía. Visto este panorama, se puede llegar a la conclusión de que la seguridad democrática puede haber olvidado de que las autodefensas también hacen parte del conflicto armado. Así sus defensores digan que se han mostrado resultados contundentes contra el paramilitarismo. Nunca antes, Jaime, se había combatido con mayor decisión a todos los grupos ilegales. Y usted controvierte tanto la situación de los paramilitares. Yo quiero recordarle que en este gobierno 1.100 integrantes de esas organizaciones han sido dados de baja. Como ningún gobierno antes había actuado en contra de una organización ilegal como esa. Ningún gobierno había hecho un esfuerzo más grande por combatir a esas organizaciones e incluyo a las autodefensas que la actual. ¿Es cierto o no? ¿Hace cuánto no vemos que se produce una masacre en el país? Y se acabó la extorsión de los paramilitares, la influencia en la política, la intervención en las ARS, el informe que sacaron 19 medios de comunicación sobre que se adueñaron del chance del país con la mirada permisiva del gobierno. Lo cierto es que a pesar de las desmovilizaciones, aún quedan estructuras armadas funcionando, injerencia en política y administraciones locales y, como si fuera poco, el fenómeno para y su aceleradísimo proceso de reinserción puede terminar convertido, como lo señala la revista Semana en su último número,
en una bomba de tiempo. El informe de la revista señala cómo algunos desmovilizados se han convertido a bandidos y recuerda lo que ya han señalado diferentes estudios, de que narcos y paras son poseedores de las mejores tierras del país conseguidas a sangre y fuego, efectuando así una contrarreforma agraria sin antecedentes. Entraron acá por lo menos como que sería acabar conmigo, pero entonces como no me encontraron, se me robaron todo lo que yo tenía. Y entonces yo me salí para Bajirá otra vez y entonces ya me atrancaron, no me dejaban entrar acá, pues, mientras que me trabajaron las fincas, la trabajaron toda y la sembraron de palma. La usé y me marcaron en la casa, ahí está por lo menos el nombre de ellos, que la usé, alguien no sé quién. Yo no quise aceptar, yo dije que yo mi no la vendía porque yo la necesitaba para trabajar con mis hijos, porque mis hijos se mantuvieron aquí trabajando conmigo y ahí está. De las tierras recuperadas por el Estado al narcoparamilitarismo, solo le han entregado a la población 5.000 hectáreas. Y al parecer, la contrarreforma agraria continúa, si se tienen en cuenta declaraciones de los jefes paras. Y surge nuevamente la pregunta, ¿contra estas contrarreformas cómo actúa la seguridad democrática? ¿No le preocupa a usted que Vicente Castaño, en las declaraciones que da a Revista Semana, diga que las inversiones de ellos prácticamente están en un muy alto porcentaje en la inversión de palma africana? A mí no me corresponde juzgar como ministro de Agricultura el origen de unos recursos que sean invertidos en el sector agropecuario. Mi trabajo es generar los incentivos y las políticas para que el sector crezca y genere empleo. Son otras las instancias y otras las autoridades que deben juzgar si ahí hay unos dineros que son ilícitos o no. Yo no me puedo pronunciar sobre ese tema. Hoy, cuando se define el desmonte de la máquina paramilitar, es cuando se dice que de la forma como se haga y se lleva a cabo la reinserción y la reparación, depende qué país existirá en el futuro. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie. Por todo lo que hemos visto en el programa de hoy y otros hechos, es que el desafío del país para acabar el paramilitarismo es enorme y es más que actos repetitivos de entregas de armas. Entre tanto, la voz de las víctimas sigue pidiendo a gritos ser escuchada. Disculpen, las barras no están autorizadas para hablar. Si siguen hablando, tenemos que desocupar. Señor secretario. Doctora Zulema Jatín Corrales, presidente de la Honorable Cámara de Representantes. Si va a haber un desmonte del paramilitarismo, que sea el Estado el que responda, que no se autoperdone los crímenes, que las madres no tengan que pedir permiso afuera para traer los retratos de sus hijos, que los desaparecidos, por lo menos los familiares de los desaparecidos, tengan una respuesta, que no tengan que ser la escoria de esta sociedad, que los desplazados que están afuera gritando no sean lo peor de esta sociedad. Los desplazados tienen derecho en este proceso a que se les devuelva su tierra. ¿Cómo va a haber paz en este país? ¿Cuál paz al costo de la impunidad?